Toma, Isabel, 5000. Así, nada más empezar. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Ole! Is there something else you're searching for? I'm falling in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Watch you so dive. ¡Listo! ¡5000! ¡Ya igualado! Everybody sing with me. Oh, 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 como dice. Oh, 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 oh. I'm off the deep end. Watch yourself dive. Surface where they can't hide us. We're far from the shallow now. Dale. In the shy, sha-la-la-la-low. In the shy, sha-la-la-la-low. The sha-la-low. We're far from the shallow. Nalaya, yo he sido la primera. Sí, pero los últimos serán los primeros. ¿Por qué? No me pongas cara de pena, Isabel. Esto va como va. Nalaya lo ha hecho... ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho... para quitarse el sombrero. Sí, señora, Isabel lo ha dicho. Yo no te tengo nada más que decir. Que eres perfecta. Te adoro, Isabel. Que gracias, lo sepa. Gracias, mi vida. ¿De dónde eres? De Canarias. ¡Ay! ¡Ay, guapa! ¡Ole! ¡Viva Canarias! De Canarias, pero yo la he visto en otra isla. Pero yo es que la he visto en siete. Bueno. Yo le canto a las siete islas. Son siete navíos. Son siete navíos. ¡Ole! En medio del mar. Son siete esmeraldas. Dentro de un fanal. Tierra legendaria. De volcán y sol, mis Islas Canarias, qué bonitas son. ¡Ay, qué bonito! Que yo quiero que te quede conmigo, si mis compañeros me lo permiten. Nalaya, buenas noches. Buenas noches. Como he dicho antes, yo te conocí de verte en una, además una discoteca de estas enormes, con muchísima gente. Sí. Se te nota mucho haber trabajado muchísimo el escenario, estar en lugares donde no necesariamente están atendiendo y tú tienes que llamar esa atención. Esta noche los has cogido a todos en un puño y te los has llevado donde tú has querido. Gracias. Es verdad. Aprecio muchísimo. Y ahora nos vamos a pelear los tres. No va a haber pelea, ya lo verás. No, porque te la vas a llevar tú, ¿no? Hombre. ¿Pero por qué te la vas a llevar tú si tenemos el mismo dinero? A ver. Porque... ¡Ay, ayuda, por favor! A ver, dejad hablar a Dana Paola. Perdón, Dana, perdón. Perdón, Dana, cariño mío. Estoy en un conflicto interno. A ver. Me fascina tu voz, pero hubo un abuso
de repente, de melismas, de armonías. Creo que me hubiera gustado escuchar algo todavía un poco más limpio. A veces menos es más. Es como de ponerle tanta ketchup a unas patatas. Cuando le pones de más, ya no saben tan buenas. Ay, pues a mí me encanta ponerle mucho ketchup. A veces es tanto que llega un momento en que te abruma. ¿Pero ella qué es? ¿El ketchup o las patatas? Ella es todo el conjunto. Ella es una top star. Solamente estoy diciendo que es un consejo. Yo canto soul, por lo tanto forma parte del melisma y todo. Y aparte, como te dan 2 minutos para lucirte... Yo vivo por el soul. Pero creo que hubo un momento también, que me hubiera gustado. ¡Y yo también! Digo, esta versión fue increíble. Solo para mí es un decir para un futuro. Tenemos que dar paso al público. Y además, hay una persona entre los 50 que en uno de los primeros programas, no sé si el primero, dijo, por favor, tenéis que traer a alguien de Popstar. ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Dios! ¡Ay, mi casa! Justicia divina. Yo que te conozco, sé que lo que has hecho ha sido un 1% de lo que eres capaz. Y de eso va Top Star. Más vale que hayáis votado que sí, porque como pase la ronda final, vais a morir. Reina, reina y reina. Ha llegado la hora de saber, Nalaya, ¿cuánto vale tu voz? ¡Oh, my God! ¡Ay! Ocupa, por favor, el centro, ahí de donde irradia la luz, el centro del escenario, para que veamos las pantallas cómo se van moviendo. ¡Uf! Bueno, 5.000 eurazos fue la primera que los puso sobre la mesa Isabel Pantoja y Risto y Dana se sumaron a esa apuesta. Y ahora sí, comienza la subasta. ¿Alguien da más? Vale, pues se lanza Dana Paola, sube 1.000 de momento. 6.000 euros. Es que tengo que pensar la estrategia. Piensa, porque... piensa. Isabel sube 5.000 euros más, ya son 11.000 euros. ¿Alguien da más? Dana, puja, Risto, puja. O sea, es la ganadora, chicos. Están pensando estrategias. Sube Risto. 5.000 más, estamos en 16.000. 16.000 a la una. 16.000 a las dos, 3.000 sube Dana Paola. ¡Ay, madre mía! 5.000 sube Isabel. Isabel la quiere Isabel también. 24.000 a la una. 20... Momento, momento. Yo me planto. Y te digo por qué. Porque coincido con Dana Paola. A veces menos es más. Creo que tu voz es maravillosa, pero hasta aquí hemos llegado. Vale. Isabel está contigo ahora mismo, 24.000 a la una, Dana, 24.000 a las dos, 25.000 y se va a Dana Paola la subasta, 25.000 a la una por la voz de... ¡Sube Isabel, 1.000 más, 26.000 a la una, 26.000! ¡No! ¡Listo! Isabel, 1.000 más, Dana, 1.000 más. ¡Esperad, esperad! ¡Ya está! ¡Se lo lleva Isabel! ¡Se lo lleva Isabel! ¡No! ¡Se la quita Isabel! ¡30.000 euros! ¡Tú, papi! ¡Isabel! 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 ¡30.000 euros! ¡Que gane una mía hoy, mi arma! ¡Claro que sí! ¡Olé!